hace recibir nuevamente a una queridísima amiga. A la única, la irrepetible, la flor más bella de hombres, ¡Hola! Muy buenos días. Gracias por estar aquí, estimadas y estimados miembros de la prensa. Bienvenidos al Tic Tac Club del Teatro de los Insurgentes. Yo soy su anfitrión, Julián Segura. Yo soy su anfitrión, Majo Pérez. Y con ustedes, nuestra Sally Bowles. ¡Y Tati Cantoral! Gracias. La semana pasada me aplaudían mucho más. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ocupada! Espérate. Nos dejamos con ella y con nuestro director Mauricio García Lozano y nuestro productor Claudio Carrera. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Una foto? Claro. Más a la derecha, por favor. ¿Atrás? ¿Aquí? ¿Y a la derecha? Por acá, de este lado. ¡Derecha! Eso es. ¡Izquierda! Para adelante, para adelante. Todo esto lo van a ver en esta nada. ¡Al centro! ¡Para adentro! ¿Una más a la derecha? Ahí estamos. Gracias. Sí. Gracias. Ahí, Tati. Solita. Tantito de este lado, ahí, Tati. Al centro abajo, ahí, Tati. Eso. Gracias. Listo. Gracias, chicos. Qué bueno que sí vinieron. No se quedaron en sus casas. Ahí les encargamos mucha publicación. Muchas gracias. Listo. El director, el culpable de lo que ustedes van a ver. Y el productor. Teatro y a tu cabaret y a tu quitatlón. Bueno, es muy emocionante y no hay palabras para describir. Gracias por estar hoy con nosotros. Significa mucho la llegada de Itatí al Insurgente, significa mucho para cabaret. Estamos muy emocionados, estamos muy orgullosos de haber logrado que alguien con la carrera, el talento, las tablas, el dominio del escenario que tiene Itatí, esté de regreso en este teatro que pues yo empecé mi carrera como productor con nuestra queridísima Tina Galindo. Hoy seguimos para adelante con nuestra querida María Elena Galindo, que aquí nos acompaña, gordita, de la mano de Mauricio García Lozano.
Y es un momento, creo que muy importante para el Insurgentes, para esta apuesta de cabaret, para la historia de este teatro, tener esta puesta en escena con una figura como Itatí. No es porque te quiera mucho, no es porque seamos amigos, voy a ser muy objetivo. Hay obras que han sido emblemáticas para diferentes figuras en la historia del teatro musical en el mundo entero. Si nos vamos a algunos ejemplos rápidos, Silvia Pinal en Men, Manolo Fábregas en El Violinista, Héctor Bonilla en El Diluvio, con Itatí se une y se transforma, se une al personaje, se transforma en Sally Bowles. Hay una magia, hay una explosión que creo que se necesita en este momento en el teatro musical, en la escena de México, y que la van a venir a pasar a todo dar. Si ahorita apenas es mediodía, imagínense para la noche cómo se va a poner. Entonces, el kick-up contigo. Entonces, no quiero alargarme mucho, quiero darle la bienvenida a Itatí, agradecerle porque el nivel de profesionalismo y esa magia que tienes tú en el teatro musical y en específico, con cabaret, con Sally Bowles, hace que este teatro tiemble de emoción y haya una explosión en el escenario que creo que va a dejar a la gente y al público, a tu público y al público del Teatro Insurgentes y de la Comedia Musical y toda la gente que ama este teatro y su historia, van a ver una puesta en escena nueva en el sentido de que Sally es un torbellino en escena e Itatí es una bomba en escena. Les agradezco mucho. Gracias. Y vas, mi Mau. Gracias, Clau. Gracias. Bueno, yo muy brevemente quisiera decirles, esta obra, como ustedes saben, se estrenó ya hace un poquito más de 6 meses, este espectáculo, esta puesta en escena. Lo maravilloso del teatro realmente es que todas las noches se reinventa. Y la posibilidad de ir transformando las variables que lo hacen, en este caso a los actores, te permite reinventar la puesta en escena. Me parece que la llegada de Itatí al Kika Club, a este montaje que tanto orgullo nos da a todos, porque estamos muy felices con este montaje, eleva la posibilidad de que Cabaret, que es una obra, yo opino, muy importante para nuestros tiempos, se convierta en algo muy excepcional. Yo he visto muchas salidas por todos lados, aquí y fuera de México y por todos lados. Y descubro que hay como dos opciones de abordar. Actrices extraordinarias que actúan a Sally Bowles extraordinariamente bien. Y cuando realmente Sally Bowles está en el escenario. Y Itatí Cantoral es Sally Bowles. Y lo que van a ver a partir del próximo sábado es una reinvención de nuestra puesta en escena, que estoy convencido de que tiene unas dimensiones, una energía y una posibilidad de expresión inigualables. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, chicos. Aplaudan, hagan de cuenta con usted. Vivimos del aplauso. No, chicos, yo les puedo decir que hoy es un día muy importante para mí. Otra vez estoy en el Teatro Insurgente. Yo aquí venía con mi madre, que en paz descanse, y Tina Galindo se sentaban a jugar cartas. Y gracias a mi madre que me dio ese amor tan grande por el teatro, porque pues mi abuelo viene de allá del teatro y mi mamá también, y siempre amaron la carpa, el teatro, el escenario. Y gracias a Claudio por aquella vez que me dio la primera oportunidad junto a Tina Galindo después de miles de castings que hice, Sally Bowles, y que dejaron en mí una huella importantísima para el resto de mi vida, para el resto de mi carrera. Siempre quise trabajar con Mauricio García Lozano. Tuve la suerte de compartir escenario con él como actor. Estaba maravilloso en una cosa de Shakespeare, pero yo quería que él me dirigiera. Yo veía siempre sus obras. Es un maestro de las artes, de la actuación. A quien le gusta el teatro, saben quién es. Y cuando me enteré que él iba a poner Cabaret, me puse muy feliz porque sabía que no había persona que lo pudiera poner como él.
Entonces, pues todos mis sueños, mi carta a Santa Claus, se me hizo realidad. Y aquí estoy este día compartiéndolo con todos ustedes, porque el sábado ya viene la gente. Y el martes pues ya tenemos el estreno a prensa, pero realmente pues se abre el telón, o sea, que ya aquí ya no hay telón, pero bueno, como que se abre todo el sábado. Y estoy muy agradecida, de verdad. Muchas gracias a la gordita hermosa, a todos los que trabajan aquí en este teatro, porque también estuvieron conmigo cuando yo tenía 20 años, que está la mamacita, en fin, todos los técnicos, la gente del vestuario, el que cuida el teatro, que nos conocen los acomodadores, que nos conocemos de la taquilla, y que me da mucho gusto volverme a encontrar con mis amigos, con esta orquesta maravillosa, porque además hay muchísimos músicos increíbles, con Antonia, que es una música, una directora de orquesta verdaderamente maravillosa, y unos creativos, con Alejandra Ballina, que es una asistente de dirección, que es un dulce, venir a cabaret, estar aquí es como si estuvieras en un lugar de, como de verdad, o sea, que como en tu casa, te tratan con mucho cariño, son muy empáticos y te dan la bienvenida y el maestro me ha ayudado a entender el personaje desde otro punto de vista en este gran montaje. Pero me he sentido muy, muy, muy emocionada. Y hoy me siento pues obviamente muy nerviosa porque ya llega ahora sí que el parto. Y pues esperamos que a ustedes les guste mucho. Nos vemos el martes, que lo estamos haciendo con muchísima disciplina, con muchísimo amor, con muchísimo empeño, esperando que les guste mucho el resultado. Hola, buenas tardes, Gil Huerta de TV Notas. Y Tati, creo que fueron 20 años de que hiciste este papel, 20 años que ha pasado mucho, tanto por personal como profesional. ¿Cuál es el reto para ti? ¿Por qué volver a subirte a este personaje? Y sobre todo, ¿qué sientes al recordar a lo mejor esos momentos? Fíjate que la primera es que yo soy una fanática de cabaret, ¿no? Me gusta mucho el teatro musical porque son disciplinas muy, muy distintas. A mí me gusta cantar, pero me gusta mucho actuar, entonces por eso me gusta el teatro musical, porque puedo hacer las dos cosas. Pero no todas las obras musicales me gustan, y esta es de mis favoritas. Y cuando tuve la bendición de hacerla en aquel tiempo, pues siempre me la llevé guardada como mi obra favorita. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues evidentemente haber superado, así como esos 20 años, pues tener una... No, mejor salgo, pues, ¿no? Es una salir de ahora, es una con mi bagaje de 20 años, con un director diferente, con una propuesta diferente, con un director. Y pues sí, mi reto es que hacerlo, pues, no sé si mejor, pero así salgo, pues, ¿no? ¿Qué quería hacer? ¿Qué otra cosa me preguntaste? Porque fueron como 18 preguntas. No, ya, ¿verdad? Ah, ¿y qué me recuerda? A mi madre. No, es que sí, llego a mi casa y así me acuerdo de... Este escenario es... me acuerdo de mis hijos jugando fútbol en el lobby, que tenían como 4 o 5 años, y me acuerdo de que Claudio Carrera llegaba con Tina Galindo y nos decía, está sold out. Y yo, así, ¿qué es eso? ¿Qué es sold out? Así como lo de Putin. Luego les contamos esa anécdota. Sold out. Y me dice, ¿qué es eso? Que está lleno, que estamos llenos. Y sí se siente, cuando estás ahí, ¿no? Tienes una chica de 20 años, a lo mejor no te das cuenta. Ya después dije, Dios mío, ¿cómo quisiera escuchar esas palabras de sold out? Y entonces te das cuenta de dónde estuviste. Y en aquella época fuimos también un verdadero éxito. Entonces sí me acuerdo de muchas cosas de este teatro tan hermoso. Hola, Itatí, buenas tardes. Por acá, Otto Rojas de TV Novelas. Y Tati, quiero preguntarte, ¿cuáles son las principales características de esta interpretación que vas a hacer de Sally, que vamos a poder ver desde el sábado? ¿Y en qué momento de tu vida llega este papel? Fíjate que llega en un momento de mi vida donde estoy apasionada con mi carrera, agradecidísima de mi carrera, de que gracias a Dios pocas veces me falta el trabajo. A mí me gusta mucho trabajar, soy trabajadora, lo acepto. Y pues con mi hijo que ahora está terminando la carrera de teatro, pues imagínense, él me refrescó el amor al teatro y a todos los personajes teatrales y a todos los géneros teatrales. Entonces me llega en el momento más importante.
Entonces lo recibo, pues de verdad es un regalo para mí, amigos. Es el momento, no podía ser antes ni después. Tenía que ser en este momento. De este lado, Itati, David Santos, DBR. Me gustaría preguntarte, antes que nada, 20 años ya de este papel y ahora te vemos regresar. ¿Cómo te sientes? Y aparte, ¿cómo es ahora en esta época en donde llueven muchísimas críticas? Afortunadamente tú eres de las que nos ha traído grandes papeles y grandes cosas. ¿Cómo te sientes ahora en esta época en la que es muy difícil también caerle bien al público? Sabes que es muy complicado porque yo creo que después de la pandemia, que no lo sé tampoco, estamos menos, aceptamos menos las cosas, estamos más sensibles, o tenemos una sensibilidad diferente. Y entonces, sí, somos mecha corta, ¿no? Pero también sirve para esta hora, por eso esta hora para mí es tan importante como las grandes cosas que son, como la historia que es cíclica, que no pasan de tiempo, que no. Esta obra es atemporal, ahorita estamos viviendo una guerra, gracias a Dios nosotros no, pero está en Palestina, en Ucrania, todavía está la guerra, ¿no? Y esta, como tú dices, esta cosa desarmada del ser humano, de por cualquier cosita, ¡ah! Atacar, ¿no? ¡Está horrible! ¡Eso no! ¡Me vomito! Esta poca, ¿cómo se le dice cuando tienes tolerancia, exacto. Cuando ya no tenemos la tolerancia, ya se nos está acabando. Y entonces esta obra habla de muchos temas como de ese, ¿no? De la humanidad, de intentar, la verdad, ser felices porque no hay tiempo que perder, porque la vida se va muy rápido. De los odios, de cómo por una posición política que también pasa, te dejan de hablar y las familias se destruyen, y se destruyen sociedades por ideologías políticas. Entonces es un tema muy actual que a mí me conmueve y me mueve todos los días, y por eso me gusta mucho expresarlo y por eso me gusta la obra como espectadora y como artista. De este lado, Alan Saldaña de Multimedios. Itatí, felicidades por tu regreso. Ay, gracias. Me gustaría preguntarte, ¿cómo percibes el regreso en el 2024 del teatro de cabaret? Porque vemos puestas como Aventurera, por ejemplo, que pues este año regresaron y pues no les fue tan bien con la taquilla. ¿Cómo lo percibes? ¿Tú crees que es un buen momento para regresar con este tipo de proyectos y temáticas? Cuando yo vine la primera vez, ay, no sabes, salí, además estaba el teatro lleno, salí emocionada. Esta apuesta tiene un nivel a nivel mundial. Si tú vas a verla ahorita, la están presentando en Londres, no en ningún otro lado más que en Londres. ¿En Nueva York? ¿En Nueva York? Ahí en Nueva York. Yo me lo estoy viendo. Si tú la ves, el nivel de producción, de actoral, vocal, musical, hasta algunas cosas te pueden gustar más incluso. Está como todo. El arte, como ustedes lo saben, pues es muy subjetivo. Pero existen las grandes ligas, como en todo, ¿no? Como en el fútbol, ¿eh? Y aquí están las grandes ligas. O sea, está el mejor productor, está el mejor teatro, está el mejor director, están los mejores músicos, están los mejores bailarines, han estado las mejores actrices de este país. Entonces, ahora puedes tú, como cualquier público, decir, no me gustó. A mí me encantó y creo que a toda la gente le gustó, por eso sigue. Yo creo que también es una muy buena, como muy buena fórmula, pues estar cambiando repartos también. Eso creo que a la gente lo puede atraer, y así se hace también en Londres. Hay varias albums, en fin. Entonces es una dinámica, pero esta obra está aceptada por el público y tiene una calidad maravillosa al 100%. No se la pueden perder. Hola, Itatí, Gabriel Cuevas, de Venga la Alegría. Me gustaría preguntarte el desafío que ha sido para ti regresar al teatro después de tantos años con este personaje. Y sobre todo ahorita decía mi compañero algo muy cierto, en estos tiempos todo es criticable, todo es cuestionable. ¿No temes a que a lo mejor digan que el personaje ya no te queda por tu edad? ¿Por vieja? Llamémosle mujer experimentada. Me convida. No temo. Temo que no lo haga bien, eso sí. Que se me salga la guadalupana, ¿verdad? De nuevo, eso sí me da mucho miedo.
que se me olvide la letra, que me luxe. No. Pues no, es un miedo, obviamente, te da ese miedo, siempre te da cuando empiezas, cuando estrenas algo, ¿no? Cuando estrenas algo siempre te da miedo que no le guste a la gente, o que no le guste a la prensa, y también, pues es una manera, está bien. No todo te tiene que quedar perfecto, no siempre tienes que gustar. Las grandes carreras de los grandes actores, o las grandes estrellas, o las grandes personas que han hecho la historia de nosotros, de México, o del mundo, pues no siempre sus carreras habían críticas, en fin, es parte de la vida, ¿no? Pero obviamente uno apuesta todo, y uno hace lo que a uno le corresponde, y es cuando te quedas tranquilo. O sea, tú trabajas hasta las 2 de la mañana y te sabes perfectamente el texto y las indicaciones del director y confías en el director y en la producción y en los demás, porque una obra es todo. Una, al menos que sea un monólogo o un soliloquio, pues, o sea, pero aún así tiene que ver la luz, tiene que ver la ambientación. O sea, es un espectáculo, es todo una obra de teatro, son muchos factores que cuajan y que hacen que la gente le encante o que la gente no le guste, ¿no? Es una apuesta de todos. Esta apuesta pues ya está hecha, gracias a Dios, ya no entró tanta apuesta, porque ya la estrenaron. Perdón que intervenga, pero tengo que decir que tú no lo estás diciendo, pero ¿cómo has ensayado? ¿No has parado? No para de trabajar. Es lo que te digo, mientras tú trabajas hasta el final. Y yo tengo que decirlo, hermano, también, porque tú no lo vas a decir. Pero ¿cuántos días, cuántas semanas, cuántos ensayos? Yo tengo que decir que te has venido a rifar todo tu tiempo, tu dedicación, tu profesionalismo, porque Itatí despierta y quiero ensayo, quiero tal, cuánto tal, mi plan de la semana, y ha sido de una disciplina. Es muy perfeccionista, Itatí. Y entonces tú no te ves como te vemos allá abajo, pero los que ya la vimos sabemos lo que va a pasar. Entonces yo desde allá abajo, no como productor, como espectador, sí les puedo decir que hay un trabajo enorme de la puesta en escena de todo, pero el trabajo que ha hecho Itatí no se los puedo contar, más lo van a ver. Es que es lo que yo le digo a mi hijo, o sea, a las nuevas generaciones, ¿verdad? Pues el trabajo, así que el trabajo mata todo, así como si el dinero mata, carita. Yo creo que en los actores, el trabajo, en los artistas, que puede ser tan volátil, no, el trabajo. Las horas que tú le pones, mata todo, puede no gustarte o gustarte, ¿no? Pero hay un trabajo, eso sí, bueno, un trabajo. Querida Itatí, de ese lado, aquí frente a ti, justamente, Omar Argueta, del programa Sale el Sol de Imagen Televisión. Tengo dos preguntas. La primera, han pasado 20 años, Itatí, y de verdad tal parece que el tiempo no ha pasado. ¿Quién es tu cirujano? Ándale. ¿Qué tuviste que hacer por prepararte física, mentalmente para este reto? Y también a nivel mental, pues eres otra. Pasan 20 años y finalmente no eres la Itatí de hace 20 años. No, ¿cómo eres ahora, Itatí? Mucho mejor. No, física, pues sí, tienes dos temas, sobre todo el de mamá, que tienes que tener muchísimo, o sea, tus pulmones tienes que estar entrenado, porque bailas y cantas, y el baile aquí con la Gaby Aldaz está poderosísimo, está muy padre, y sí te cuesta trabajo, ¿eh? Sí nos cuesta trabajo cantarla y bailarla al mismo tiempo, entonces, bueno, te tienes que entrenar físicamente, pero todos los actores tenemos que entrenarnos siempre físicamente, porque para estar... ¿no? Con poder hacer varios personajes, pero aquí todavía un poco más, porque pues, es comedia musical y tienes que tener una potencia de ahí al mismo tiempo que física. Entonces, bueno, estoy tomando clases todos los días, además de estar con Gaby, tomo clases de danza. Ya las había tomado porque es un proyecto muy importante que se llama Lupe Vélez. Entonces me fui un año al Conservatorio de San Francisco y ahí tomé clases de danza y de música para interpretar el personaje, entonces ya venía entrenada, lo cual también qué gusto, porque no es lo mismo venir de que no has cantado, bueno, después con mi hermano. Y bueno, vocalmente, que te digo que gracias a Dios tenemos a Antonio, y tengo un maestro muy bueno, y vocalmente también, pues no es lo mismo interpretar una obra donde no cantas a cuando cantas, porque son dos disciplinas diferentes. Entonces, pues vocalmente, pues todo lo que tienes que hacer, que es un poco rollo, ¿verdad? Para
que puedas tener la voz para llegar al estreno, porque las canciones que se cantan sobre la mujer, en este caso Sally Bowles, pues son canciones que tienen un registro vocal importante. Entonces son canciones que tienen notas muy altas, notas muy bajas, que tienen que tener una duración. Entonces, pues sí, entrenar básicamente todos los días, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana estamos en... ¿Cómo estás a 20 años de distancia? ¿Cómo es la energía? Ay, mira, estoy muy feliz, ya estoy huérfana, por ejemplo, no, pero si yo me muriera ahorita que me hiciste la pregunta, podría decirte que he sido muy feliz, muy, muy bendecida, muy agradecida, tengo 3 hijos hermosos que me han regalado la felicidad más grande. Tengo 2 amores increíbles, que son mis hijos, el teatro y el escenario, el set de televisión, mi carrera. Y me siento muy contenta, muy tranquila. Muchas gracias. Hola, Itatí. Aquí de este lado, de tu lado derecho, Alejandro Membrillo de Milenio, muchas gracias. Primero que nada, te deseo mucha mierda en esta temporada. Y quisiera yo preguntarte que hace ratito mencionaste que se te cumplió una de las cosas de la Carta Santa con ¿sí? la participación de Mauricio como director. Quisiera yo saber qué de su perspectiva artística te gustó para esta apuesta de cabaret. Y también a esta altura de tu carrera, donde ya no te queda realmente nada que probar, ¿qué relación tienes con la exigencia y el rigor artístico personal? Mira, yo tengo un rigor personal muy fuerte. Siempre he dicho, tienes que entrenar, tienes que cantar, tienes que bailar, tienes que ejercitarte, tú como actor tienes que estar preparado para lo que te venga, así sea la peor telenovela, no importa, pero tú tienes que estar preparado. Eso por un lado, ¿no? Yo siempre pienso que si tú trabajas tu máquina, es más fácil que cuando te llegue una oportunidad, pues la puedas aprovechar. Si no estás preparado, porque pues ya te llega la oportunidad de a lo mejor no te pudiste agarrar de ella. Eso he pensado, que esta carrera es de oportunidades y hay que estar preparados. Eso sí, la preparación primero. Por eso mi hijo no nada más tiene universidad, mi hijo tiene la maestría de teatro. Cuando dicen, no, los actores no actúan, no querían, no estudian, claro que sí. Bueno. Y sobre Mauricio García Lozano, pues eso, que el señor pues es muy estudioso, pero sobre todo porque él es un director de teatro, además de actor y muchas cosas en música, pero vamos, él tiene muchísima claridad sobre el escenario, es una persona muy preparada, que ha trabajado en cosas muy interesantes, en teatro clásico, en Shakespeare, en fin. Y creo que esta obra... Porque a veces las comedias musicales podrían ser no tan profundas, ¿no? Puede ser, hay algunas que no son tan profundas. Pero esta es muy profunda, donde los personajes tienen que estar pues más adentro, o sea, como personajes de la vida real o como personajes más, que les pasan más cosas, ¿no? No nada más una sola cosa, sino muchísimas cosas. Es como de tercera dimensión. Y Mauricio es genial para eso. Para poder sacar del actor pues algo más y lograr hacer personajes fuertes, contundentes, que tú como espectador crees la historia, crees el cuento contado, está todo detallado y te lleva a ese lugar que él te quiere llevar, a esa época que él te quiere llevar, y es padrísimo porque como espectador pues lo disfrutas mucho, y como artista, como actor, pues te hace mucho trabajar, o sea, tú tienes obviamente que estar con el oído, todas las antenas así para escucharlo y para saber qué es lo que quiere y trabajar y llegar a donde lo que él te está pidiendo. Y entonces es muy padre porque trabajas mucho. Gracias. Aquí Fernanda Torres del periódico Reforma. Primero que todo, felicitarles. Tengo 2 preguntas. La primera es para ti. ¿Cómo has visto la evolución del teatro en México desde hace 20 años? Obviamente ha cambiado muchísimo. ¿Cuáles son esas principales características que has notado? Y la segunda, para productor y director, ya vimos a Ilse, ya vimos a Cassandra. Más allá de lo evidente, ¿qué es lo que tiene Itatí para ofrecer y cuáles son esas reinvenciones que va a tener la obra? Pues yo pienso que el teatro en México es maravilloso,
porque gracias a Dios tenemos la fortuna de tener una cartelera, pero grandísima, y que puedes ver desde comedia musical, y que tenemos que ser mejores nosotros como espectadores y como mexicanos y mexicanas y mexicanes, de ir a ir a nuestro teatro, porque te digo que a mí me gusta mucho viajar. A mí mi viaje favorito es ir al teatro, es lo máximo que me puede pasar. Y por supuesto que aquí en México tenemos producciones de todas las que quieras. Vete al Foro Shakespeare, vete a donde quieras, lo que quieras ver. Lo que quieras ver, lo puedes ver en México con una calle, pues por, no digamos más, Marina de Tavira, en fin. La puedes ver en persona, ¿no? Ya una mujer que ya ha estado en los Óscares, pues debe ser una actriz brillante, ¿no? En fin, tú puedes ver lo mejor que en México, de verdad, nosotros, yo no sé, eso sí que lo digan los expertos, yo soy una actriz y no estoy tan clavada en eso, pero yo como actriz te puedo decir, no sé si ha evolucionado o no, pero seguimos teniendo de verdad muchísimas oportunidades para ver. Y que desgraciadamente esta... Yo puedo pensar que pasa problemas sociales, eso ya te hablo como mamá, o en la escuela de mi hija, en fin, que a lo mejor no nos inculcan tanto como en Argentina, que todavía tengo mi familia allá, de parte de mi madre, que sí, como que es como una tradición ir al teatro, y a lo mejor en los jóvenes ahorita es como complicado en muchos sectores, pero eso sí, es, hay que hacer una conciencia ya nosotros como mexicanos, porque artísticamente, bueno, el Oscar está lleno de mexicanos, artísticamente, pues sí. Si quieres ver buen teatro, ven a México. Eso es lo que yo opino. Por acá, hasta el fondo, acá. Hola, ¿qué tal? Eva Díaz, de Estilo DF y A las Vivas. A mí y a ti, felicidades por todo lo que has logrado. Evidentemente estás en el mejor momento de tu vida. Estás en teatro, en una obra emblemática, icónica. Tus hijos, una canta, la otra actúa y, están fenomenales. Y por si fuera poco, también estás estrenando Casa Televisora. Si nos pudieras contar un poco de lo que viene con esta exclusividad que ya tienes en TV Azteca. Cuéntales de TV Azteca, Claudio Carrera. ¿Te veremos en telenovela o qué pasa por ahí? Aquí tengo los aspectos. Por ahí está Dana, que es la que sabe. Ella es la que cierra esas cosas realmente. Ella cierra la conferencia. Aquí estamos. Aquí hemos estado dedicados a cabaret, que es lo que ese es nuestro objetivo, llegar al estreno como vamos a llegar increíblemente. Muy bien en el grito, ¿eh? Y la verdad que eso es en lo que nos hemos enfocado. Lo demás, Dana, ella es la manager. Nosotros somos privilegiados de tenerla en esta hora. Yo quisiera regresar a la pregunta que nos hacía la compañera de Reforma, porque efectivamente, como les decía hace rato, intentaba explicarles, hay varias formas de ver a Sally Bowles. Sally Bowles es un personaje fascinante por muchos motivos, es una sobreviviente de la vida, es una fuerza de la naturaleza como pocas hay, que vive en un momento de la historia muy crucial, donde todo el mundo está cambiando, donde se avecina una guerra que es un poco el fin del mundo, la Segunda Guerra Mundial, que va a cambiar por completo la percepción de la existencia y de la vida. Y ella está ahí en medio, como una gran huérfana, pero sobreviviente a toda prueba, una afirmación de la vida poderosa. Este montaje de cabaret ha estado bendecido con un elenco fantástico, esa es la verdad. Como decías, Ilse, Cass, Irene, hemos tenido actrices increíbles que han pasado por aquí, que nos han bendecido con su talento, y en cada uno de los casos hay una interpretación y una lectura potente de este personaje. Sin embargo, el teatro es el arte del presente, es el arte de hoy. Por eso hace 20 años fue hace 20 años, pero hoy es hoy. Exactamente, y hoy es Itatí, y sí creo que hay una diferencia muy crucial por el simple hecho de ser otra persona, pero también por lo que les decía, hay una condición del ser, de quien es uno como actor, y creo que Itatí comparte esencialmente, tú decías, Claudio, en su ADN, muchas de las características propias de Sally Bowles, y cuando ella se le presta su cuerpo y su alma y su talento a Sally Bowles, pareciera excepcionalmente que Sally Bowles realmente aterriza y se encarna aquí en el Teatro de los Insurgentes. Y eso yo no lo había visto. Y me parece que es una ocasión increíble que hay que ver. ¡Ay, qué padre! Sí, sí.
sí lo es, y ya se los había yo dicho, es muy raro ver esa magia entre un actor, es que por mejor actor que sea, hay una cosa mágica cuando el personaje y el actor hacen ese clic tan único, especial, y yo creo que pasa mucho, creo que pasa mucho en las comedias musicales, o pasa pocas veces, pero cuando pasa, es en las comedias musicales que lo hemos visto en la historia de los musicales en Londres y Nueva York y México, y es que eso es lo que a mí me emociona mucho de la llegada del Tati, que hemos tenido grandes miembros en esta compañía, pero la magia que tiene el Tati, esa conexión casi directa con Sally Bowles, porque también conoces muy bien el personaje y lo estás trabajando otra vez, pero con un know-how, un conocimiento. Claro, de haberlo hecho, pero Mauricio me lo pero me hace conocer algo que es un paso más de lo que habíamos visto en esta apuesta. No, y los clips. Y los clips. Además, realmente el protagonista también es Cliff. O sea, el montaje de este montaje es el más cerca, para mí es el mejor montaje. Está Nacho Tajada. No lo volví a decir, olvídenlo. Háganse cuenta que esto nunca pasó, ¿vale? Pero sí, el reparto es un reparto que además estamos muy, muy contentos. No sé si ya la que no está padrísimo. Laura está de verdad. No, qué actores. No. Ana y Aloe. Leonor Lomitz, en fin, conocen nuestro reparto y. Pues nada, tenemos un súper reparto que solo viene a poner la cereza en el pastel Tenerife aquí. Y eso. Bueno, gracias. Gracias a ti. Hola, Itati, por acá Diego Barrios, del programa Hoy. Acá, mira, de este lado. ¿Cómo estás, guapa? Oye, tengo dos preguntas. Una, ¿regresaste fresca, lista para cabaret después de este viaje padrísimo con tus hijos y tus nueras? ¿Qué nos puedes contar de esto? Y cómo Ay, amo a mis hijos, a mi nuera de Colima, la adoro. Pero son dos, tú ya los ves con en el altar y todo, ¿cómo eres como suegra? Fíjate que yo creo que soy un mamá, pero eso pregúntaselo a ella, yo creo que sí, yo la quiero mucho como si fuera mi hija. Y sí, mira, yo siempre digo que el drama lo dejo para el escenario. En mi casa, todas tranquilas. Y pregunta dos. Estás vigente en teatro y también con este regreso, que es una de las telenovelas más icónicas de Televisa y con más rating, hasta que el dinero nos separe. ¿Cómo te sientes de estar de regreso en la pantalla? Ay, me siento muy emocionada, te juro que yo me acuerdo que siempre me divertí mucho, cómo nos moríamos de la risa. No, también que Bárbara Emilio La Rosa hizo una cosa espectacular, y Pedro Fernández, qué bárbaro, todo el reparto, el elenco, la historia. Son de estas cosas que ya no, bueno, no, a mí ya no volvió a pasar hasta hoy en la televisión. De tener una telenovela que fuera comedia con todas estas características, que era el elenco, la historia, la dirección, la cosa, como que todo estaba embonado a ser un gran éxito. Y qué bueno que la vuelvan a pasar, porque la verdad que es muy divertido. Entonces estoy muy contenta. Gracias. Últimas dos preguntas. Hola, Itati, por acá atrás, Roberto Hernández, acá en medio, atrás. Roberto Hernández de Ventaneando. Primero que nada, felicitarte, ya lo dijiste que pues, después de 20 años, me imagino viene una Sally Bowles más madura, pero ¿qué de aprendizaje también le da a Itati el regresar 20 años después? Evidentemente pues, sabemos que el personaje quizás es el mismo, pero para Itati, ¿en qué etapa la toma de su vida actualmente? La disciplina, ¿no? A lo mejor era demasiado joven para entender toda la responsabilidad que yo estaba llevando en el teatro en el que estaba, la gente que ha pisado este escenario, la historia que tiene este teatro, y si ahí salen pues todas las placas, y si te hubieras estuvo, y aquí también estuvo, y si, y a lo mejor a los 20 años no tienes esa conciencia, ¿no? Y esa disciplina y los años, sí te van haciendo mejor ser humano, mejor persona. Y pues mi carrera la considero ahora muy valiosa, muy, muy valiosa, como mi vida también. Y pues trabajar, y creo en eso, en la disciplina y el trabajo. Entonces me llega en un momento importante donde además descubro que estoy inmensamente feliz bailando, y que pues a veces por otros proyectos pues no te queda tiempo de la clase del baile, ¿verdad? Ni de bailar. Pero a mí me hace inmensamente feliz
clase de baile o mi coreografía, son cosas que sí, que llevo en mi ADN, no sé, que me causan mucha felicidad. Y esta obra, lo que dice la obra y sobre todo lo que es el personaje, pues me da como una fuerza. Yo termino de aquí, se los juro que paso como 6 horas y no puedo dormir. O sea, es muy poderosa, la obra es muy poderosa, la orquesta está como nunca, y cuando escuchas la música del final es inevitable que sientas una explosión dentro de ti, de alegría. Gracias. Y Tati de este lado, Sujei Baños del Universal. Yo quisiera hacerte dos preguntas. Ahorita hablabas de las placas y los nombres que están en esas placas. ¿Pero te has puesto a pensar que una generación va a conocer cabaret por ti y que tú ya eres una referencia en el teatro y quien haga una investigación, un trabajo o algo, no te puede dejar fuera? Ay, me encanta, ¿eh? Qué hermoso se siente eso. No importa de cuál sea la referencia, pero que sea una referencia. No, pues qué emoción. Fíjate que obviamente uno nunca piensa, ¿no? Ojalá yo te pudiera decir, fíjate que yo siempre calculé toda mi vida. Pues no, son cosas que suceden, oportunidades. Y lo bueno es que esta oportunidad yo ya estaba entrenada, entonces no me fue tan difícil conseguirla, porque vine al casting y todo. Y le canté al director, a todos, canté como nunca. No, porque obviamente no es lo mismo 20 años antes que 20 años después, digo, cada quien. No, no, es en serio, yo justamente me di en la coyuntura donde filmaba Lupe Vélez. Entonces tenía que bailar 4 números, un español que yo nunca he bailado flamenco. Bailo desde niña, pero flamenco no. Y tampoco fui primera bailarina porque yo nunca he tenido extensión, eso siempre me ha mortificado. Pero estaba metida cantando y bailando. Entonces dije, no hombre, justo cabaret. Me llegó como anillo al dedo. Y pues sí, porque obviamente 3 minutos después ya no lo hubiera podido hacer. Así que estamos en el mejor momento. Y precisamente, ¿qué le dirías a esas colegas, a esas actrices que piensan que hayan llegado a un límite para hacer ciertos personajes que ya no podrán hacer, por ejemplo, en las familias? No, yo creo que los límites, como siempre, están dentro de nosotros mismos. Tú te limitas, ¿tú ya? Eres tú el que se limita. Te puedes ver, y esa es la magia del teatro. Tú puedes decir, hay grandes actores que han interpretado a viejos o señores mayores siendo muy jóvenes, ¿no? Porque estás actuando. No hay personas viejas, buenos días, que pueden hacerte una joven. Pues es un engaño, es una magia. Vamos a ver si los engaño. Vamos a ver si se les olvidan muchas cosas. Y dice, ¡ay, sí! Es algo, aquí le creo, ¿no? Es la magia de, no hay una cámara de cerquita que te ve que el moretón del Botox, porque ya no hay arrugas. ¡Ah! Ya gracias al Botox. No, que realmente pues notas que no tengo heredad del personaje, ¿no? Pero eso es la magia del director, la magia del productor que creyó en mí, y pues yo ya haré mi trabajo para que ustedes crean en mí. Una última por acá, Itati. De este lado, Mariana Cepeda, de primera mano. Itati, en cuestión de tallas, para los vestuarios, ¿qué tanta diferencia hubo entre los que utilizaste hace 20 años? A mí me tuvieron que agrandar el de irse, nada, es cierto que la adoro, ¿eh? No, discúlpeme, también está súper, sí, me quedaron igual. No se ríe. Además, sí, no son los mismos, ¿eh? ¿No son los mismos? A ver, déjame olerlo. Además, ¿todo está usado, Claudio no. Carrera? No. Bueno, no, yo me refería a los tuyos, o sea, pero yo creo que hace 20 años. ¿Cómo? Solo de hace 20 años. Ah, no, yo no me acuerdo. ¿Qué pasó hace 20 años? Es que era otro diseño de vestuario, era otro vestuario. Bueno, era otro equipo de trabajo, ¿no? Otra escenografía, otro vestuario, hasta la traducción. Sí. Hasta la traducción es diferente. Era una propuesta diferente también, ¿eh? La abordaban de otra manera. Si no reciclamos la ropa de... Y el Clint no era protagonista en aquel momento, solamente era el MC Sally Bowles. O sea, porque tú, pues como director, tienes tu propuesta. Aquí sí está, pues, más apegado a la historia. Oye, la segunda pregunta es, ¿se van a ir de gira? ¿Solamente van a estar aquí en la Ciudad de México? Por ahora estamos aquí el resto del año y el próximo haremos gira a partir de enero. Estamos planeando ir a Monterrey, Guadalajara y Puebla
y estamos abriendo más fechas. Y si Dios quiere, iremos a varios lugares a donde se puede llevar, porque hay teatros. Hay muy buenos teatros en la República, la verdad, han construido buenos teatros y podemos ir a muchos. Entonces, ya la estamos armando y sí iremos e iremos además con la puesta en escena, con la orquesta completa, porque siempre hemos pensado, Tina y yo, bueno, ahora Marilena y yo, y los demás productores, Mauricio, y Tati como parte del reparto, que si vamos a salir de gira hay que salir bien y presentar la apuesta con la misma calidad que en la Ciudad de México. Y no todos los musicales se pueden, porque a veces son demasiado grandes. Este es muy grande, pero podemos llevarlo y creo que la gente va a recibirlo muy bien. Porque es una obra, como dijo Tati, es una obra que a la gente nos encanta, que la podemos volver a ver. Que te divierte, la música, cada canción está tan bien escrita. El otro día dijo Antonia algo muy cierto, les dijo a los músicos, es que somos privilegiados de tocar estas partituras, que cada segundo, cada nota musical, escribieron Candelier, John Candle y Fredel, que son los autores de la música, hicieron El beso de la mujer araña, La mujer del año, Chicago. Pero yo creo que sus partituras, Cabaret, para mí es la más importante. Y miren que hicieron muchas cosas. Escribieron el tema de New York, New York. Qué melodía más potente, emblemática, que la grabaron. Todo, ¿no? Nada más la escuchamos. Eso tiene Cabaret, eso tiene Maybe Distant, eso tiene Bilcon. Y creo que nada más la música, y con esta escenografía, esta iluminación, con este reparto, con esta gran sala, en este maravilloso teatro, de verdad, sí le digo al público, yo no les hablo como productor en este momento, yo les hablo como aficionado y alguien que ama el teatro y ama el teatro musical, y por eso lo amo, por eso estoy aquí hoy, que yo como espectador vendría cada fin de semana. La verdad, eso es lo que realmente siento. No veníamos preparados, pero venimos con unos boletos. 3x1. Por favor, vayan depositando sus tarjetas. Estamos de jueves a domingo, los jueves a las 8:30, los viernes 8:30, sábados 5 y 8:30. Esas son las funciones que nos va a brindar Itatí de jueves a sábado. Y el domingo lo dará Majo Pérez en el papel de Sally y Julián Segura en el papel del MC, como lo han venido haciendo todos los domingos de la temporada. Ya les haremos una función especial a ellos para que los vean haciendo sus personajes. Han sido piedra angular de este montaje y nos sentimos muy afortunados de que compartan el escenario con este gran reparto. Gracias. Gracias, chicos. ¿Cuántas funciones estará Itatí, perdón? Son cuatro. Por toda la temporada. Estaremos por lo menos hasta enero. Por eso tienen que venir. Y estamos de jueves a sábado con Itatí y los domingos con Majo Pérez. Gracias. Gracias, chicos. De este lado, por favor. Y al centro, el centro. Una solita, Tati. Tati, entra. Ya estamos. Una solita. ¿Solita? Sí. Ahí, pero ahí. Ahí, en la silla. Eso. Gracias a todos por acompañarnos.
y lo esperamos en el estreno. Gracias, de verdad, gracias a todos. Muchas gracias.